Aloha, gente. Estamos de regreso en el penitente. Vamos para el campamento Granjales y mañana vamos a hacer un intento el cerro Quebrada Blanca y Amarillo. Quebrada Blanca tiene 4.500 y Amarillo tiene 4.400 y pico, ¿no? Así que bueno, vamos para allá. Nos vemos. Llegando al campamento Grajal, hay como 5 carpas. El clima está muy lindo, ventito. En las montañas hay nieve. Ahí les muestro. Pero arriba. Salí a pasear, a conocer el caminito para Cerro Quebrada Blanca. El campamento Grajales está por allá. Tengo que ir para allá, está el caminito marcado, después abajo y después a la derecha. Muy lindo, así que mañana calculo el tiempo 4, 4 y media, salir para los cerros. Así que la meta es hacer Quebrada Blanca y después de otro lado hacer Cerro Amarillo. Bueno, vamos viendo qué onda. El camino es el arquito y también hay un buen desnivel. Así que bueno, mañana vamos. La viene, ¿eh? Bueno, creo que vamos regresando así. Por la duda. Acá me quedé pensando cuál próximo reto será y apareció. Será el Cerro Lomas Amarilla, que está en Vallecitos y tiene altura 5.000 y poquitito. Y también partir de Veguita Superior o Piedra Grande. Sería uno de esos dos. Puede ser que el de Piedra Grande. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si hacer Cerro Plata y partir en general y todo el mundo empieza desde el Salto, Campamento del Salto, que está a 4.200. Entonces, hasta este campamento, hasta sería Cerro Plata, son 1.800 metros de desnivel, ¿sí? Y si partís de Piedra Grande, creo que está a 3.000 o 3.500 o 600. Y hacer, digamos, el Cerro Lomas Amarilla, entonces el desnivel sería más o menos 1,5 km. Entonces, incluso un poco menos comparando con la caminata hasta Cerro Plata. Entonces, justamente para ir y empezar a tomar, digamos, el ritmo, bueno, interesante. Así que vamos viendo qué onda. Pero bueno, primero vamos viendo qué va a pasar mañana. Así que. Aloha, gente, son las 6:50 de la mañana. Salí para Cerros Quebrada Blanca y Amarilla. Llovió anoche, no mucho, pero sí. Y está nevado en la montaña, ahí atrás, pueden ver. Y ahora les voy a mostrar Cerros Quebrada Blanca y Amarilla. Mira. Están nevados. Así que vamos por allá y después lo vemos qué vamos a hacer.
si hay mucha nieve, bueno, vamos de regreso. Y si no, hacemos un intento. Bueno, nos vemos más adelante. ¿Qué tal el valle, eh? Hay un agujero bastante profundo, no se ve el piso. De acá se ve más o menos 10-15 metros y se va. Ya casi llego a la entrada de la quebrada. Hice así caminito y después a la derecha y así para arriba. Bueno, vamos derecho, después vamos a ver qué tal el nieve, si está resbaloso o no. Así que bueno, vamos para adelante. Ahí está la quebrada. Así, derechito. A la derecha vamos para Quebrada Blanca. Ahora, de verdad, es la Quebrada Blanca. Y a la izquierda, para Amarillo. Son 3700. Y a ver cuánto de tiempo. Son 2 horas y 15 minutos. Son 2 horas 15 minutos del campamento Grajales hasta este punto. Ahí no falta mucho. Así derechito la Quebrada Blanca. Uf, medio dorito. A nieve. Y también tenés que caminar por el acarreo. Hay que tener un poco cuidado, vecino. Bueno, vamos, vamos. Gente querida, llegamos a la Quebrada Blanca. Acá con mi amigo de montaña, Ariel. Nosotros cruzamos la montaña, ese y cerramos la montaña. Porque siempre hay amigo en la montaña. Exacto, siempre aparecen sorpresas. Acá con el ruso. Haciendo video. Ahí está. Un paisaje impresionante. En el final salió solcito y desapareció nieve. Y ahora la meta es llegar hasta Amarillo. Bueno, así que bueno, vamos para allá. Ahí está Amarillo, así derechito. Y ahí Ari está caminando. Gente, llegando al Cerro Amarillo, está todo bien. Impresionante, gracias al querido Ari. Tiene fuerza sobresaliente. Así un paisaje, ahí está. Ari ya, ahora ya vamos para abajo, como hay una nube, un paisaje, 360, ahí está, y ahí atrás está la Quebrada Blanca. Chau, chau.